piensa que ha llegado al final de su vida, se transforma en mariposa y vuelve a resurgir. La naturaleza es sabia. ¡Eso! ¡Hola! ¡No se oye nada! Una ola como esa no te ahogas. ¡Eso! ¡Hola! Debe estar fuerte, chupa, chupa, 17 metros de altura. A ver, ¡hola! Le doy la vuelta. Y con solo una vuelta, ya va a ir al Sevilla. El blanco. Listo. Hay que estar atento. Que no es lo que pensáis. Ahora bien, si yo le doy solo así la vuelta, con una pequeña vueltecita de nada, y hago lo siguiente, ¿qué pasa? Ya sé lo que están pensando. Hay una señora allá que me está diciendo todo el tiempo: Tanito, eres un tramposo, eso no es magia, eso es trampa. ¿Verdad que lo ha pensado, señora? Pues no tiene razón, porque si no, la magia, ¿dónde estaría? ¿En la caja blanca está el conejo? No acertáis una. Está el conejo negro. ¿Y saben por qué en la caja negra está el conejo? No me chafe el número, Que le hay que dar la vuelta. Ah, ¿que quieren que le dé la vuelta? Ya está. Así. Así. Ángel, lo ven bien. Hay que dar la vuelta. Ángel. No, pues no. Ya sé lo que han pensado. Que vaya cerca porque les hago trampa, ¿verdad? No me importa. Les voy a retar. Este número es tan fácil que la gente cree que lo sabe. ¿Verdad que usted lo pensó desde el primer momento, señora? ¿A que sí? Dice, piensa que como venimos con los niños, que vamos a tragar cualquier número de más. ¿Usted qué ha pensado? Que está por detrás, ¿verdad? Que hay uno blanco y uno negro. ¿Es eso lo que piensa? ¿Cómo se llama usted? Shira. Pues se ha equivocado, porque no hay uno blanco ni uno negro. Se ha equivocado, señora. Se ha equivocado. Y usted, señor, pensó que era más fácil, ¿verdad? Porque se creía que ya tenía pequeñitos tampoco. A ver, los de aquí, los que habéis venido de la biblioteca. ¿Qué color es este? ¿En galego? Tu lado, tu brillo, tu estrella.
además hacemos un homenaje que está la cosa reciente a un amiguete. Decimos aquello de... ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, don Pepito! ¡Hola, chicas! Vamos a ver cómo andamos de locos. ¿Todas preparadas? Desde que puse en marcha campaña denominada Una sonrisa a un objetivo.
Neste tempo foron moitas as persoas que nos deron o seu apoio, non só económico, que é moi importante para nós, senón moral. Este sí que é moi importante, xa que dentro do ano 2003 que naceu o meu anxo tan especial, foron incontables os momentos que estivemos tristes. Primeiro por non saber como afrontar a discapacidade do noso fillo, e segundo porque era un mundo totalmente descoñecido para nós. Esta tarde quero transmitirvos o noso agradecemento polo xesto tan solidario que tivestes o acompañarnos neste día. A vosa axuda danos unha luz de esperanza para seguir mellorando a calidade de vida do noso fillo. E gracias a todos vos podemos seguir adiante na labor de pais e velo crecer un poquinho máis feliz. Moitas gracias a todos por este maravilloso día, onde coñecín a persoas extraordinarias, dende Tanito xunto a súa familia, seguindo por Zubi, en representación do Berín Club de Fútbol, persoal do Concello de Berín, Óscar, en representación, establecementos colaboradores como Deportes Vega, Coren, Coca-Cola, Nova Galicia Banco, Imprenta Digital, Tanito, e tantas e tantas persoas anónimas que nos saudaron como se nos coñeceran de toda a vida. Non me quero esquecer de todo un pobo que se chama Mandín, ahora sí que me vou emocionar, que gracias a todos que me deron un apoio económico e moral moi importante, gracias a Calzados Monterrey, Joel, que desinteresadamente colabora en recoller os tapóns de todos os municipios de Berín, colexios, para donarlos ao Banco de Tapóns do Baixo Miño. Espero que nos acompañéis no futuro, onde así poderéis comprobar o maravilloso que ver sonrir a un anxo tan especial. Unha aperta para todos. Gracias.